Hola, hola, buenas noches de nuevo. La 1 y 6 minutos, las 12 y 6 en Canarias. Segunda hora ya y seguimos en Radio Nacional con nuestra noche con contenido. La noche con contenido de gente despierta. Bueno, dentro de unos minutos con Olga Viza y en nuestra zona de... zona de obras, iba a decir, zona mixta, hablaremos con el doctor Xavier Mir, una eminencia, jefe de la unidad de cirugía de mano y microcirugía del departamento de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital de Seus de Barcelona. Es larguísimo el cargo, el maravilloso, lo verán dentro de unos minutos. Ahora ya, gente sana. Hace tan solo dos semanas, Julio Basulto, Julio, buenas noches de nuevo. Buenísimas noches. Bienvenido, Julio. Gracias. Todavía me estoy riendo de hecho. Se verdad, yo también, si no puedo con él. No puedo. Tengo todavía dolor de cabeza. Sí. De pulmón. Bueno, pues como digo, vino acompañado en Gente Sana de Mónica Albelda, psicóloga, dietista, nutricionista, y muchísimos despiertos nos comentaron que les encantó el programa y que les supo a poco. Bueno, así que Julio ha decidido traernos esta noche a un nutricionista amigo de esta casa, Nico Arós, y al psicólogo que trabaja con él, Vicente Seguí. Y decimos que Nico es amigo porque estuvo con nosotros el 13 de enero de 2017 hablándonos de alimentación deportiva. Encontrarán ese podcast tanto en rtv.es/lacarta/audios Gente Despierta como en la página web de Julio Basulto, www.juliobasulto.com/gentesana. Bueno, lo encuentran todo ahí. Eso es. Y Nico, como saben, Los Despiertos es dietista nutricionista, técnico superior de actividades físicas y deportivas y pasa consulta desde hace unos años en la calle Marqués de Campo 18 de Denia, Alicante. Y también pasa consulta en el mismo centro Vicente Seguí, que es psicólogo, entre otros servicios, ofrece ayuda psicológica en la salud en general y también psicología deportiva. Así que les saludamos a los dos. Sí, que están en directo. Cuando estuvo Nico con nosotros estaba en Denia y en Alicante. Y sin embargo, hoy están aquí los dos con nosotros. Sí, sí. Es maravilloso. Carne y hueso. Y es un placer. Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Buenas noches y nada, millones de gracias por esta oportunidad de estar con dos grandes profesionales como sois vosotros. Realmente, buenas noches y gracias por la invitación. Y es un orgullo estar en esta casa con vosotros. Muchas gracias a los dos. Bueno, le recuerdo a los despiertos que tanto Nico Arós como Vicente Seguí tienen presencia en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vicente incluso está en Telegram. Eso es. Es fácil encontrarlos, basta poner sus nombres en Google. O tú también vas a colgar todo en tus redes sociales, en ¿no, mi, Julio? Sí, en mi Facebook, Twitter, tal, voy a poner los links que tienen ellos en sus redes sociales. En cuanto acabe este programa, porque no me da tiempo a ponerlo antes, en cuanto acabe este programa entraré y pondré los links a todas sus redes sociales para que le sigan, se hagan un favor a sí mismos. Muchas gracias. Y a ellos también. Por cierto, quiero recordar que esta noche no habrá llamadas de despiertos, no marquen nuestras líneas porque no habrá tiempo, tenemos dos invitados, después Olga Viza con el doctor Xavier Mir, así que tendremos poquito tiempo. Antes de empezar, permitidme que felicite también a Julio porque esta semana se han reimpreso dos de tus libros. Ya nos anunciaste algo la semana pasada, Mamá come sano y Comer y correr. Este último junto a Juan Cáceres. Y nada, pues gracias a quien corresponda. A los lectores, pues, entre todo, a los ¿no? lectores por la reedición. Sí, enhorabuenísima. Tú siempre dices que se pueden encontrar en las bibliotecas. Que no hace falta que los compren, que los tienen en bibliotecas públicas. Pero sí, muy contento, muy agradecido. Y ahora les toca a los invitados contestar las mismas preguntas que siempre hacemos a aquellas personas que van pasando por este espacio y que te conocen hace tiempo. Nos gusta saber cómo conocisteis a Julio, cómo os encontrasteis en la vida y, básico y fundamental, si hay que predicar con el ejemplo. ¿Quién empieza de los dos? ¿Nico, Vicente? Bueno, como yo ya estuve en esta casa, le cedo la palabra. Sí, claro. Nico, ya tenemos esta respuesta grabada, ¿verdad? Claro, sí. En el anterior programa. Yo a Julio, pues la verdad, que lo he conocido a través de Nico, por todo lo que él me ha hablado de Julio. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento, porque yo creo que de verdad me gustaría reivindicar, porque en psicología no hay una figura como Julio Basulto. Es decir, una persona de esa entereza, de esa calidad a nivel profesional, que esté tan al día en datos científicos, en evidencia científica, que yo sepa al menos, no existe en psicología. Y, pues bueno, Nico me ha ido transmitiendo un poco la pasión que él siente por Julio y a partir de ahí pues yo también me he ido enganchando. De hecho, muchas veces en redes sociales retuiteo y comparto muchas cosas que comenta Julio. Gracias. Y viceversa. En el tema de que nos comentabas antes, de predicar con el ejemplo, yo creo que es fundamental, ¿no?
porque el modelaje es un, es decir, aprender viendo lo que hacen los demás, es una de las principales características de aprendizaje que tiene el ser humano, aparte del ensayo y error. Y yo creo que predicar con el ejemplo, y además cuando se trata de estilo de vida saludable, predicar con valores, es algo que solamente puede influir positivamente sobre las personas. Y la gente, quieras que no, cuando ve que hay una alternativa, se engancha. Y eso ayuda. Nico, y, de acuerdo, ¿no? Sí, yo quiero preguntaros, sí, antes de que sigáis, sí, sí. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Es decir, muy buena pregunta. Eso, claro. Eso, es verdad. ¿Pollo? ¿Esa es la de Nico? Sí, sí, porque son dos grandes figuras, ¿no? Cada uno en su campo. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que, sinceramente, no lo sé. Quizá me lo has explicado, Nico, pero no lo recuerdo. Así que... Pues es curioso porque fue al acabar yo la carrera, creo que fue el 2011, que me ofrecieron hacer una, pues, estar en una jornada de deportes en la que se hablaba sobre alimentación y salud. Y, por supuesto, también entraba un poco la sección de psicología donde estaba Vicente Seguí, ¿no? Entonces yo lo escuché hablar, dio una disertación muy buena y dije, este tío algún día me gustaría trabajar con él, ¿no? Y surgió el día en el cual yo tenía un espacio y se lo propuse, le mandé un mensaje, le dije, oye, Vicente, siempre me has caído bien, ¿qué te parece si curráramos juntos? Y a partir de ahí, él me dijo que sí, aceptó encantado, luego vino, luego me dejó por un par de meses que se tuvo que ir a Perú, pero luego ya volvió y ya se quedó. Y desde entonces, bueno, esto ha sido un matrimonio feliz. Sí. Yo creo que Nico también, una cosa que hay que destacar de él es la ética profesional que tiene. Gracias, hombre. Él, aparte de lo que ha comentado, también me buscó porque él venía y ya veía que en sus pacientes detectaba dificultades a la hora de seguir las pautas que tiene sí. marcado. Exacto. Y entonces yo me acuerdo de una frase que se me ha quedado marcada, y decía, es que yo no estoy preparado para esto y no puedo hacerlo, entonces necesito a alguien, a un especialista. Por eso es importante también el tema de que la gente, los especialistas en nutrición, aprendan a derivar cuando es necesario. Sí, señor. Y yo creo que en este sentido la ética de Nico, ese valor, ha sido fundamental a la hora de que estemos hoy trabajando de manera multidisciplinaria. Me parece muy honesto además por su parte, ¿no? Sí, muchas gracias. Es cierto. Sí, es cierto. No solo en nutrición, de todos los especialistas. Es verdad, aprender a derivar incluso, aunque seas médico, ¿no? Si no es tu campo, manda lo que afortunadamente cada vez hay más profesionales que lo hacen. Sí, efectivamente. Bueno, Vicente, ¿nos cuentas un poquito qué papel ejerce en nuestra salud mental, física, la normalización de ideas, de expresiones incluso? Bueno, también lo podríamos comentar alguna vez con Estrella Montolivo esto, ¿eh? Sí, tengo ganas. Claro. ¿Y expresiones también? Como, por una copa no pasa nada, bebo para pasarlo bien, de algo hay que morir, ¿no? Que eso lo hemos escuchado todos, en todas partes. Sobre todo de algo hay que morir, que es la preferida de los fumadores. Lo digo, pero qué barbaridad es esa, ¿verdad? Bueno, yo te quería comentar una pequeña anécdota que me pasó hace unas semanas. Estaba con mis amigos, habíamos ido a comer, era un sábado, y pues yo ya iba cargadito de comida. Bien. Y por la tarde pues ya empezamos ya con el tema de la bebida. El típico por la tarde, el tardeo, que se llama, el cubata, etc. Yo al principio intenté no beber porque no me apetecía, pero al final acabé cediendo. Entonces ahí inicié una conversación animada, podríamos decir, con mis amigos, en las cuales cuando yo intentaba darles datos acerca de, pues, por ejemplo, el tema del azúcar, el tema del alcohol, que hablo muchas veces con Nico, ellos me rebatían con este tipo de ideas. En realidad estas ideas no son sino un reflejo, una justificación de las emociones. Entonces aquí lo que hacen es mantienen nuestros hábitos que no son saludables y con lo cual hay que intentar modificarlos. ¿Queda claro? ¿Verdad? Sí, la verdad que en el tema del de algo hay que morir, yo suelo... Es completamente absurdo. Sí, yo suelo invitar a la gente a que vaya a un hospital y que se pase por la zona de enfermos crónicos. Una cosa es que morirte de golpe, que te mueras de un infarto, pero la realidad es que la mayor parte de la gente que nos rodea no muere de golpe, sino que muere 10 años haciendo sufrir a sus familiares, no solamente sufriendo tú, sino haciendo sufrir a la gente que quieres, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de altruismo el cuidarse uno mismo para evitar hacer sufrir a la gente que quieres. Sí, es cierto, en algún momento nos vamos a morir todos, pero yo siempre digo que no nos vamos a morir igual, sino que nos vamos a morir distinto. Exacto. En general, quizá yo tengo la mala suerte de que me pilló un cáncer y me tiró. Sí, porque es así el azar, ¿no? Pero desde luego tienes muchas menos posibilidades, al menos a escala poblacional, ¿no? Si sigues unos buenos hábitos de vida y, bueno, lo que te has hecho al principio, predicar con el ejemplo, es el mejor argumento, así que vamos a seguir intentando seguir en esa línea. ¿Cómo ha afectado vuestra unión a los pacientes? Bueno, pues la verdad es que ha sido súper positivo. Sí. Sí, porque ha sido
yo veía que había un grupo poblacional al que no conseguía llegar, ¿no? Uh-huh. Público, mucha gente... ¿Pero lo entendían de entrada? Pues, hombre, la verdad es que hoy en día decir en España, creo que una ayuda psicológica te va a venir bien, uh-huh. tienes toda la razón, no es algo que siente muy bien a la primera, ¿verdad? Porque tenemos ese prejuicio, ¿no? Sí. Que quien va al psicólogo va porque está mal de la cabeza, sí, 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 cuando sí. es todo lo contrario, realmente el que busca ayuda psicológica ahí está. Está mostrando cordura, está mostrando que... ¡Bravo! Claro, claro, es que necesita ayuda. Claro, ¿no? Que necesita ayuda. Uh-huh. Y tal es así este estigma en España, que lo que estaba pasando es que la gente estaba yendo en un momento en el cual ya estaba roto, ¿no? O sea, psicológicamente hablando, ¿no? Estaba mal y a lo mejor ya en un punto ya un poco irreversible, ¿no? Eso está cambiando. Hoy en día ya la gente comenta, o sea, por ejemplo, Vicente Seguí en su página de Facebook, hay gente que le dice, muchas gracias por tu ayuda, me has dado las pautas para ver las cosas diferentes. O sea, hay gente que ya se enfrenta y lo dice públicamente, lo cual es muy positivo. ¿Y cómo ha afectado? Pues de ver gente que a lo mejor llevan un año viniendo conmigo y a lo mejor siguen viniendo por cariño a mí, ¿no? Pero han cambiado. Pero sin mejorar. Entonces decirle, bueno, a partir de ahora te voy a tratar, pero la condición que te pongo es que también te va a tratar este profesional que trabaja conmigo, en el cual confío, ¿no? Al principio siempre lo que dices tú, siendo un poquito raro, pero después es increíble cómo la mejora va a más, ¿no? Y pasito a pasito, pasito a pasito, y decir, hombre, llevamos año y medio y no has parado de mejorar, ¿no? Pero no uno ni dos pacientes, sino varios pacientes que nos ha ocurrido. Con lo cual estoy muy agradecido en ese aspecto y yo creo que, bueno, esta unión, mientras pueda seguir, seguirá. Claro. Además la hacéis juntos, entiendo, sí, ¿no? Sí, cuando supuesto. Llega el paciente. No. ¿No? O sea, no, en este aspecto no. Cada uno hace su parte. Luego sí que es verdad que él y yo nos reunimos para hablar de, claro. de paciente, ¿no? Para que haya una transferencia de datos, ¿no? Uh-huh. Y el paciente esto lo sabe, por supuesto, está acordado. Y ya os digo que funciona. Y bueno, no es que seamos aquí la Lourdes, o sea, la Virgen de Lourdes, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí que es cierto que la persona que quiere salir, que no está en ese bucle de negatividad, sí que es cierto que consigue herramientas nuevas, ¿no? Porque tú piensas una cosa, el nutricionista actúa desde un punto de vista muy conductual, ¿no? Él te dice más o menos cómo debes hacerlo, pero cuando llegan a Vicente directamente les ayuda a que ellos mismos cambien su manera de pensar, o sea, que les da esas herramientas para que lo vean distinto ellos mismos. No les está diciendo qué hacer, sino que les va marcando el camino para que vean lo que no deben hacer, ¿no? O algo así. Sí, la gestión emocional es muy importante trabajarla en estos casos, porque como decía Mónica Albelda hace un par de semanitas, que escuché la entrevista fantástica, normalmente los problemas de alimentación suelen ser una consecuencia, no una causa. Qué bueno. Es decir, llevan detrás algún problema normalmente de índole emocional que hay que empezar a trabajar. Entonces, Nico ahí lo que hace es un poco derivármelos y yo intentamos ayudar. ¿Por dónde se empieza? Sí. Perdona, de una pequeña. Porque la cuestión es que no es que el paciente coma bien, la cuestión es que el paciente quiera comer bien. Correcto. Claro. Sí, contesta, disculpa, ¿eh? Pero, sí, no, pero es importantísimo eso, claro. Sí, 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 sí. ¿Por dónde se empieza, Vicente? Bueno, en primer lugar, como ha dicho Nico bien, el primer ojo clínico, vistazo clínico, normalmente lo da él. Porque, como ha dicho antes, todavía queda bastante estigma con el hecho de ir al psicólogo directamente. Entonces, cuando él ve que hay dificultades, se lo plantea a la persona y si la persona accede, entonces trabajamos en conjunto. Uh-huh. Luego hacemos una pequeña reunión de transferencia de datos, como él ha dicho, siempre con consentimiento del paciente, y luego ya empezamos a trabajar juntos. Uh-huh. No en la misma consulta, sino cada uno por su lado, pero siempre cruzando información. Uh-huh. Y esto la verdad es que es bastante positivo. Uh-huh. El porcentaje de éxito aumenta bastante. Totalmente. Si me permites una pequeña cuña, para que hables de estigma, yo he ido a psicólogo, psiquiatra y sexólogo. A los tres profesionales. Lo del sexólogo lo sabíamos ya. Sí. No tengo ningún rubor. No, justamente por eso. Y el mundo hablara tan abiertamente. Sí, y en los tres casos me vino bien, y en los tres casos fui porque lo necesitaba y porque no tengo ningún rubor ni en ir ni en reconocerlo. Si fui, era porque lo necesitaba. Y si me volviese a necesitar, volvería, te lo aseguro. Yo también he ido cuando era pequeñito. Sí. Hizo falta y mis padres me llevaron, y ningún problema. Y aquí está. Ya está. Funciona. Nico, dime. Sabemos, me ha contado Julio, justamente que hay muchos pacientes que acuden a vuestro centro con un objetivo extremadamente estético. ¿Qué actitud adoptas ante esos casos? Bueno, yo lo primero, valoro bien el caso, ¿no? Porque hay personas que por mucho que se empeñen, sus genes están ahí, ¿no? Entonces no vas a poder llevarlos a donde quieren estar, ¿no? Entonces lo que les planteo es que a lo mejor tiene que ser
no sé, un entrenamiento demasiado extenuante, una dieta demasiado estricta, con lo cual ya hay un choque con la salud. Realmente no, eso no les está haciendo ningún bien. Claro. Entonces se lo planteo, se lo digo, y aún así, si quieren seguir, y hay un punto en el cual yo me bajo y le digo, mira, yo por aquí ya no paso, o sea, yo no te voy a hacer una dieta cetogénica de 1200 calorías para que tú te veas las abdominales y te puedas, no sé, te puedas sentir mejor, porque por ahí no paso, porque ya estoy poniendo en peligro tu salud. Con lo cual, trato de hacerle ver esto, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez hay más personas que están muy obsesionadas con esto, y yo creo que aquí tiene mucho que ver no solamente Hollywood, sino también las redes sociales, bueno, las continuas influencers. El entorno en el que vivimos, Instagram, es terrible Instagram hoy en día. Solamente ver una pasada y todos son cuerpos. Entonces, claro, hay una distorsión tan grande de lo que debe ser un cuerpo que la gente ya no se disfruta a sí misma, ¿no? La gente ya no, o sea, yo he tenido casos de pacientes que han quitado los espejos de casa y llevan a lo mejor 20 años. Sí, de verdad te lo digo, o sea, y te lo reconocen en consulta, que llevan a lo mejor 20 años esquivando espejos. Entonces yo he llegado a decir a una mujer, pero cuando, o sea, no sé, ¿a qué esperas para empezar a quererte? O sea, es que eres así y no pasa nada y estás bien. Ya está, ¿no? O sea, no se trata de autoayuda ni mucho menos, pero es que es así, ¿no? Porque va a pasar la vida, tienes ya 60, te van a pasar otros 20, otros 30, chao. Uh-huh. Y ya está. Y no te has querido mirar al espejo, no te has querido gustar nunca. No sé, es un poco triste. Qué triste. Esto ocurre, sí. Bueno, hace poco alguien te dijo que quiere un cuerpo de playa. Sí. Yo también, ¿eh? Tú también lo quieres. Bueno, pues entonces te voy a contestar lo mismo que le dije a mí. Venga, contéstame. Realmente ya lo tienes. Si quieres un cuerpo de playa, puedes levantarte de mi consulta e irte porque ya lo tienes. A lo que esta paciente me contestó, bueno, no es así, porque mírame aquí. Y yo le dije, bueno, te voy a decir una cosa, tienes un cuerpo de playa y te lo voy a razonar. Tengo una paciente, otra que no eres tú, le dije, que pesa unos 110 kilos, es bajita, tendrá unos 60 y pico años, y a esta mujer le encantaría ir a la playa, pero tiene las rodillas dañadas y hay que operarla, está perdiendo peso poco a poco, está recibiendo ayuda, y ella está luchando por tener un cuerpo de playa. Ahora mismo su cuerpo no está como para estar en la playa, porque no puede llegar a la playa. Porque puede caminar, no puede caminar, no puede hacer nada. Entonces, ¿a ti ahora mismo qué te impide llegar a la playa? ¿Qué te impide, no sé, tirar un frisbee o jugar con tu perro o bañarte? No, realmente nada. Pues entonces ya tienes un cuerpo de playa. Ese es el razonamiento que le hice. La chica me dijo, bueno, sí, si me lo dices así, tienes razón, pero bueno, yo querría. Pero es lo que decimos siempre, ¿no? Sí, yo expliqué aquí una anécdota, no sé si la recordarás. Que no estabas tú, Nico, pero como tú me la contaste, Nico, yo la conté aquí. Que a Nico le preguntaron también por los cuerpos de playa, por los cuerpos de verano, uh-huh. Y como él fue socorrista, ¿no? Estábamos juntos en una sección de radio. Bueno, ¿estabais los dos a la vez? Es que ambos tienen cuerpo de playa. Lo que consideramos cuerpo de playa. Seguro yo que no. Vicente sí, pero yo no. Bueno, total, explicad vosotros la anécdota, que es muy buena. O sea, bueno, él estaba hablando de la aceptación, ¿no? Y de, sí. De que lo importante que es que eres uno mismo. Entonces yo dije, bueno, realmente voy a añadir una cosa, y es que cuando yo, como socorrista que he sido durante una década, ¿no? Socorrista, jefe de socorristas, y un hombre que observa en la torre, pues le dije, ¿sabéis esa persona, ese chico que viene depilado, guapo, con sus abdominales, sus bíceps, esa chica perfecta en su bikini? Bien, pues cuando observas en la torre durante tanto tiempo te das cuenta que realmente ellos, esos dos, ese chico y esa chica, son los extraños. Desentonan. Son los que están en el entorno que no es el suyo, ¿no? Y fue, bueno, fue muy buena. A Julio le gustó. Sí, es que es buenísimo. Sí. Y es la verdad, ¿eh? Sinceramente, si te pones a observar una playa, es así. Uh-huh. Sí. Es verdad. Bueno, dos preguntas para Vicente. ¿Cómo las ideas, los actos se convierten en hábitos, saludables o no saludables? Los hábitos son, como norma general, son aprendizajes repetitivos. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es intentar modificarlos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un hábito, normalmente estamos repitiendo una y otra vez. Hay ahí un refuerzo, uh-huh. Un refuerzo que puede ser tanto positivo como negativo. Imagina que quieres dejar de beber. Puedes dejar de beber y puedes tener una alternativa saludable de ocio, que existen, esto es importante siempre remarcarlo, hay alternativas saludables de ocio, aunque la gente crea que no. Muy bien. Y al día siguiente, pues, decides no beber un día, al día siguiente vas y te lo pasas bien. Uh-huh. ¿Sí? Sí. O puede pasarte que un día has bebido, coges el coche y tienes un accidente. En ambos casos hay refuerzo, y en ambos casos puedes dejar de beber, por un lado o por otro. Pero, sin embargo, el hábito necesita repeticiones, y también la intensidad del refuerzo va a influir bastante. En el caso, por ejemplo, en el primero que he comentado, es decir, dejo de beber y busco una alternativa, seguramente harán falta más repeticiones, claro. Para cambiar el hábito, para cambiar ese aprendizaje, desaprender para volver a aprender, bueno. Que en el caso del accidente. Entonces ahí la intensidad del refuerzo es importante.
pero básicamente la idea es que son aprendizajes y como los hemos aprendido, los podemos desaprender y volver a cambiar, porque muchas veces la gente lo que te dice es no puedo, es que no puedo. Entonces, esa idea ya cuesta de cambiar, pero sin embargo es posible, es lo que no hay que olvidar. Claro, pero ¿por qué nos cuesta mantener esos hábitos? Nos cuesta mantener los hábitos porque el entorno y la presión social no ayuda nada, ¿no? No nos ayudan en nada. Entonces, esa energía que gastamos, tenemos como una especie de pila, que sería, por decirlo de alguna manera, la voluntad, para entendernos, esa pila se va desgastando. Entonces, al final del día, como tú no paras de recibir un bombardeo de entorno mesogénico, podríamos decir, al consumo de alcohol, come McDonald's, etcétera, etcétera, esa pila se desgasta. Pero tienes que intentar modificar esas ideas, modificarlas y ver, hacer un reenfoque, verlas de otra manera. Sí, aquí yo suelo citar una frase de Antonio Ortiz, un periodista que hemos tenido aquí. Él dice que a río revuelto, ganancia de la agroindustria. Y lo dice en el contexto siguiente: cuando los mensajes que tú recibes de nutrición están constantemente contradiciéndose unos a otros, tú sabes, los medios de comunicación dicen, es que los nutricionistas cada día decís una cosa. Pero no es verdad, los nutricionistas serios cada día no decimos una cosa. Los medios de comunicación dicen cada día una cosa, en muchas ocasiones pagada por una industria que quiere que tengamos una gran confusión en la cabeza, ¿no? Entonces ya no solamente es la presión de la publicidad, que es un poco la que tú indicabas, sino hay otra clase de presión, que es una presión que se llama confusión, ¿no? Y por eso lo de a río revuelto, ¿no? Cuanto más confusión tenga la población sobre lo que es sano, lo que no es insano, más posibilidades hay de que diga, bueno, total, como te algo hay que morir, y como cada día decís una cosa, hago lo que me da la real gana y ya está, ¿no? Es muy importante también el hecho de tener paciencia con uno mismo. Eso a veces también actúa en nuestra contra. En la sociedad que tenemos hoy tan consumista, el ya tiene una fuerza muy grande. Y hay mucha gente que simplemente por el hecho de querer cambiar ya, de no poder esperar, actúa en su contra. Y se va estresando, y lo que provoca es precisamente, como decíamos antes, los problemas emocionales se van acentuando y caigan, digamos, en una paradoja cognitiva, una paradoja de pensamientos y de actos. Ella quiere dejarlo de hacer, quiere dejar de hacerlo, pero sin embargo continúa haciéndolo. También el permitirse fallar de vez en cuando es muy importante. Es decir, no somos perfectos. Podemos fallar, podemos tener una dieta y un día nos la podemos saltar y no pasa nada, no hay que castigarse. Porque ese momento que empezamos a castigarnos, a flagelarnos, actúa también en nuestra contra y nos metemos otra vez de nuevo en una paradoja. Es decir, estamos intentando dejarlo, pero como emocionalmente no estamos bien, lo que hacemos es acudir a la comida, que es una especie de refugio en algunos casos. Unos casos por sobreingesta y otros casos por restricción. Los extremos, ¿no? Que siempre son malos. Sí. Nico, cuéntanos, hay una de tus entradas en redes sociales que, bueno, denunciabas el desprecio verbal que recibió una paciente en un gimnasio, donde se burlaban de su cuerpo. Cuéntanos un poquito. Es cierto, lo que pasa es que esta burla no fue algo de un día para otro. Porque tú llegas hoy a un gimnasio donde no conoces a nadie, imagínate que el dueño el primer día te insulta. Entonces realmente tú coges, te vas, no vuelves nunca más, ¿no? Pero en este caso no, en este caso el dueño, supongo que pasará en más sitios, ya había cogido cierta confianza con esta persona y había intentado venderle un montón de productos, había intentado que hiciera sus rutinas, que eran una locura, ¿no? Y como esta chica, con mucho criterio, muy inteligentemente, se fue apartando de esta persona, pues esta persona se metía con él. Veo que te sobra, no sé, ese trasero, o veo que esas piernas van engordando. Si me hicieras caso a mí, si compraras mis productos, todos los días, una voz que lo repitiendo. Entonces, cuando esta chica llevaba un par de años, dijo, realmente este tío, me estoy dando cuenta de que cada vez que llego aquí me hace sentir mal. ¿Yo qué hago aquí? ¿No? Entonces, se acabó largando y se fue. Entonces, la reflexión que sacamos de esto no es que hay personas que, si no consiguen hacer contigo lo que ellos quieren, te van a insultar y te van a maltratar, que es lo que le dice a esta chica. Y lo que es peor, que te vas a dar cuenta cuando ya te han hecho daño. Qué vergüenza. Y ocurre, ¿eh? Sí, ocurre en muchos más casos. Pero bueno, en este caso me tocó de cerca con una persona a la que tengo aprecio y a la que trato en consulta con total cariño y respeto. Además, es preciosa de arriba abajo. ¿Cuáles son las pautas nutricionales o de ejercicio físico más simples que has dado? ¿Más simple? Bueno, esto es gracioso porque sí, la más simple que di, o sea, de nutricional, fue una... dos renglones que escribí, que puse no bebas vino y no comas queso. Todo. Y ya está. Se fue la dieta. Y ya todo lo demás. Pero es que lo gracioso es que a la semana el muchacho me estaba llamando y me estaba diciendo, esto es demasiado duro, tío, por favor, ponme otra cosa, pero esto no. Para que te hagas una idea de que realmente no es fácil. Una persona, pues cuando tiene un hábito muy grande a ciertas cosas, pues difícil. Y de ejercicio, la más sencilla que di fue una que le dije, vale, está bien,
porque ya había intentado que caminara, no me hacía ni caso, había intentado que, no sé, hiciera bici, ni caso. Entonces le dije, esta semana solo te voy a poner una cosa, quiero que te pongas un chándal y te lo quites 3 veces, a lo largo de esta semana. Que te lo pongas, no hace falta ni que te vayas a andar, solamente que te pongas el chándal, 3 veces. ¿Lo hizo? Wow. Sí, sí, lo hizo. Ah, bien, bien. Lo hizo y luego, pero no te lo pierdas, al cabo de un tiempo estaba caminando y todo. Pero bien, ese pequeño hábito, ¿no? Sí, fue curioso, ¿no? Funciona el truco. Bueno, última pregunta, ¿qué consejos rápidos daríais ambos a nuestros despiertos para mejorar su salud o no dañar la que ya les queda? Muy bien, empiezas tú con consejos psicológicos. Vicente. Yo repetiría lo que he dicho anteriormente, el hecho de intentar reenfocarse un poquito. No centrarse tanto en el deseo de querer cambiar ya. Y por ejemplo, si me permites, te propongo, en vez de pensar, bueno, por una copa no pasa nada, puedes cambiar ese pensamiento y decir, 3 son mejor que 4, 2 son mejor que 3, y 1 es mejor que 2, y ninguna, y perdón, y 1 es mejor que ninguna. Sí, yo lo he hecho. Ninguna es mejor que 1, sí. A partir de ahí, ir progresivamente cambiando el hábito malsano o no saludable por no saludable. Permitirnos fallar, muy importante, y aceptar el cuerpo que tenemos, tal y como somos. Nico, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, voy a repetirlo, el mantra. Tratar de dejar de fumar, si no pueden que pidan ayuda. Tratar de beber menos, tratar de comer alimentos saludables, o ya no comer alimentos saludables, no comer tantos malsanos y tantos procesados como tenemos hoy en día. Y si no lo consiguen, que pidan ayuda profesional, que para eso estamos. Si puede ser titulados y colegiados, muchísimo mejor. Porque hay demasiado intrusismo y demasiados falsos charlatanes por todos lados. Pregunta sana. La semana pasada preguntábamos en la guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio del Ministerio de Sanidad, ¿se aconseja ofrecer de forma rutinaria la suplementación con hierro en las mujeres gestantes? Espero que hayan acertado todos, porque era sencillamente leérselo. La todos, guía es un poco todos, larga. Todos. 100%. La respuesta es que no. No se aconseja de forma rutinaria. Si la mujer padece anemia, sí. Si no padece anemia, no. Laura del Castillo, de Ávila, gana el libro Mamá come sano, alimentación saludable en el embarazo y la lactancia. Julio Basulto y publicado por El Bolsillo. ¿Y dónde se cita precisamente esta guía? Justo. Y esta semana, hoy, a ver. Preguntamos, ya que se ha reeditado el libro Mamá come sano, voy a formular de nuevo una pregunta relacionada con el embarazo. Venga. Y esta vez doy de nuevo la vista. En el documento, abro comillas, alimentación segura durante el embarazo del Ministerio de Sanidad Español, ¿qué se recomienda en relación al jamón? Esa es la pregunta. ¡Uy! ¿A qué mola? Sí, mola. Mola mucho. Mola mucho. En el documento Alimentación Segura durante el embarazo del Ministerio de Sanidad Español, ¿qué se recomienda con relación al jamón? Ya está. ¡Qué buena pregunta es esta! Pues lo digan ellos, por su propia boca, no lo digo yo, no lo hice un sonado. No. Lo digan ellos, a ver qué dicen. Si saben la respuesta, gentedespierta@rtve.es, gentedespierta@rtve.es, y en juego un ejemplar del libro Más vegetales, menos animales, escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres, publicado por De Bolsillo. De momento, el último. Sí, señor. De momento. A ver si acabas ya. Sí, de una vez por todas, por favor. Quiero. Nico Aros, Vicente Seguí, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Gracias. Y Julio, hasta la semana que viene. Hasta prontito, un honor y de nuevo gracias, Nico y Vicente. Seguimos en directo, 1:35, 12:35 en Canarias.